Qué lo que, mi gente. En este video les traigo el unboxing del Honeycomb Bravo Throttle Quadram, así como lo pueden ver aquí en la caja. Vamos a mostrarle brevemente lo que tenemos aquí atrás. Algunas imágenes de las modalidades, especificaciones y features de este periférico. Cero perdedera de tiempo, vámonos al mambo. Este llavero no viene incluido en la compra, esto se vende por separado. Bien, aquí tenemos los levers. Empezando por el de aviación general, vamos a ver qué tenemos por aquí. Ok, así como podemos ver, tenemos los distintos tipos de levers de aviación general. Aquí tenemos lo que se utilizan comúnmente para los mixture. Esto aquí es más potencia, throttle. Y esto por último serían los usados para propellers. Bien, ahora vamos a echarle un vistazo a los levers que se utilizan para aviación comercial. Vamos a ver qué tenemos por aquí. Ok. Bien, aquí tenemos, como podemos ver, el flap. También por ahí abajo ven el speed brake. Y aquí tenemos los levers comúnmente utilizados para la potencia. Este es el del engine número 4. Aquí una pequeña perspectiva para que vean más o menos el tamaño de este lever. Y tenemos el reverse. Aquí tenemos el lever utilizado para el engine número 1, el cual tiene un botoncito por ahí rojo, no sé para qué sirve, tendría que investigar. Vamos a ver qué tenemos por aquí. Bien, aquí tenemos el protagonista del video, el Honeycomb Bravo Throttle Quadram. Vamos a ponerlo por aquí a un lado, así podemos ver qué más tenemos en la caja. A ver. Ok, aquí tenemos documentación, manual de usuario. Eso ahí dice Partner Offers, oferta de socios. Aquí tenemos otra documentación, algo un poquito más acerca de aviación, de flight simulation. Tenemos ahí unas imágenes de un Airbus, de Prepar 3D, entre otras cosas. Bien, por aquí tenemos la base que se utiliza para fijar el periférico a un escritorio, muy similar a la del Alpha Yoke. Vamos a ver qué más tenemos por aquí. Ok, bueno, aquí tenemos primero el cable USB tipo C a tipo A. Ahora tenemos aquí los clamps que se utilizan con la otra base para fijar el periférico al escritorio. Bien, ahora vamos a echarle un vistazo al Honeycomb Bravo Throttle Quadram. Aquí tenemos una funda enorme. Vamos a sacar aquí o a tratar de sacar el periférico. Bien, vamos a tratar de quitar esta funda aquí que está
pegada al aparato. Aquí tenemos un enfoque de la parte frontal, tanto como de la parte inferior. Y por aquí tenemos el puerto USB tipo C. Aquí tenemos el flap utilizado en aviación general, unos cuantos switch y el knob para cambiar el modo de altura, vertical speed, entre otras cosas, así como unos cuantos botones. Por aquí tenemos el landing gear, así como el trim wheel. Y aquí tenemos los conectores de los levers protegidos por estos covers de goma. Bueno, mi gente, esto es todo por este video. Ya ustedes saben qué lo que con qué lo que. Se me cuidan y nos vemos en la próxima.